What are the limits for the universe? It has been a century since the event that led to discovery that the Milky Way is not the only galaxy in the universe. 100 years ago, on the night between October 5 and 6, 1923, humans became aware of galaxies for the first time. That was when Edwin Hubble took a picture of what they called the Mixture 31 new language we now can know as Andromeda. Most scientists don't like word photo and prefer to talk about images of the sky. Tres personas mueren arrolladas por un autobús que se quedó sin frenos en Cádiz. Tres personas han fallecido y otras tres han resultado heridas en Cádiz. Este lunes, al ser arrollados por un autobús que, según los primeros indicios, tuvo un fallo de los frenos. Según han indicado los servicios de emergencias, el incidente se ha producido este lunes a las inmediaciones de la avenida de las Cortes, al impactar contra un lateral de un centro comercial. Según fuentes policiales a Europa Press, los hechos se han producido a las 3:45 horas, cuando un autobús supuestamente ha perdido el control a la bajada del puente. Hola, soy la Clara la Candela y explicaré en Cataluña. Miles de personas, 50.000 segons la Guàrdia Urbana, 300.000 segons els organitzadors, han participat aquest diumenge a la manifestació organitzada per Societat Civil Catalana a Barcelona en contra de l'amnistia als acusats pel procés. Els assistents han acudit a la protesta amb banderes d'Espanya, de Catalunya, de la UE, de Vox i del PP i pancartes en contra de la mesura que exigeixen RC i Junts per donar suport a la investidura de l'actual president del govern en funcions i del secretari general del PSOE i Pedro Sánchez. Els manifestants han deixat anar càntics a favor de que Carles Puigdemont sigui jutjat i vagi a la presó i missatges contraris al líder socialista. A la manifestació hi ha anat el president del PP, Alberto Núñez Feijó, que ha autoritzat Sánchez de reaccionar-hi i l'ha posat a perpetrar una involució. No es tracta d'una amnistia que busqui la reconciliació, el que busca és la presidència del govern. Hola, buenas, somos el Salva y el Adrián y hoy os presentaremos las noticias de deporte. El joven azulgrana regresa al Barcelona tras ser evaluado por los médicos de la selección. Lamine Yamal no se quedará en la concentración de la selección española. Así lo ha anunciado la selección en un gran comunicado en el que asegura que el internacional Lamine Yamal deja la concentración de la selección española. Tras ser evaluado por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol y determina que no podrá participar en los dos próximos compromisos de clasificatoria para la Eurocopa 2024 que va a enfrentar a España contra Escocia en Sevilla y Noruega en Oslo. I la Lluna. I ara us explicarem una notícia que ha passat a Afganistan. Un dels terratrèmols causa menys de 2.400 morts a Afganistan segons el govern dels talibans. Afganistan ha patit un dels terratrèmols més devastadors de les darreres dècades en el país. En el seisme del dissabte, situat a 35 quilòmetres del nord-est de la ciutat d'Herat, van morir almenys 2.500 persones, mentre que més de 2.000 van resultar ferides. Els equips de rescat continuen buscant supervivents i cadàvers a la zona sinistrada situada a uns 900 quilòmetres a l'oest de Kabul.